listos, vamos a platicar de un tema que está bien caliente. Está conmigo la doctora Saraí Toral, que ella es neumóloga, ha estado aquí con nosotros. Y está con nosotros Rafael Castañón, terapeuta respiratorio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, bien, Pepe, buenos días. La gente está muy preocupada, estamos pasando por una época muy difícil. El COVID ha atacado en diferentes grados a muchas personas, pero quieren saber qué pasa en muchas personas después de COVID y qué es la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es el conjunto de estrategias, de ejercicios respiratorios y de ejercicios musculoesqueléticos que ayudan a disminuir los síntomas de los enfermos que han tenido una neumonía grave, que han estado en la terapia intensiva. Es decir, estas estrategias deben usarse en pacientes con síntomas respiratorios, ya sea agudos o crónicos. Perfecto. Y una pregunta, porque tenemos, por ejemplo, aquí a Anita, que estuvo mala con COVID. Gracias a Dios está perfecta y la vemos sensacional. No necesito nada, pero hay personas que sí requieren rehabilitar los pulmones. Ya dijo la doctora, gente que ha estado grave, sobre todo en terapia intensiva. Así es, y gente que todavía tiene tos, que tiene mal manejo de secreciones, que tiene sensación de falta de aire, que tiene intolerancia al esfuerzo, es decir, que se sienten muy débiles de brazos y piernas. Para todos ellos, las estrategias de rehabilitación pulmonar son una excelente opción. Platícanos, y Rafa, bienvenido, para que nos digas qué hace un terapeuta respiratorio, un terapeuta, un rehabilitador pulmonar, ¿qué hace? Gracias, Pepe. Pues mira, un terapeuta respiratorio es un profesional que junto con los médicos neumólogos ayudamos a la prevención, rehabilitación de todos los pacientes que tienen o han tenido alguna enfermedad crónica pulmonar. Aquí estamos en una casa, tenemos una cama, una silla, ¿y qué se debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un paciente que ha estado grave bajo indicaciones del médico? El médico neumólogo. Pues el médico neumólogo hace una evaluación integral del paciente y nosotros los terapeutas le enseñamos a los pacientes a realizar diferentes ejercicios muy sencillos que pueden hacer desde su cama o desde una silla. Enséñenos, platíquenos. Okay. Vamos a realizar dos estrategias de respiración en donde vamos a mejorar los volúmenes de aire que tiene el pulmón. La primera es la respiración diafragmática y son tres sencillos pasos. Lo primero es colocarnos acostados con las piernas flexionadas. El segundo paso es meter aire por nariz una vez que hemos puesto nuestra manita junto a nuestras costillas donde terminan en la parte anterior. Y en el momento en el que el paciente va metiendo aire, vamos a desplazar nuestra mano hacia arriba o hacia adelante. Eso nos garantiza que estamos colocando los volúmenes pulmonares adecuados dentro del pulmón. Al momento de sacar el aire, que es el paso 3, vamos a tratar de pegar el ombligo a la columna y sacar el aire suavemente con la boca como labios fruncidos, decimos, como si estuviéramos chiflando. Se hace en 1 segundo la inspiración y en 2 segundos la expiración, o en 2 segundos la inspiración y en 4 segundos la inspiración. ¿Qué le hace esto al pulmón? ¿Qué pasa en los pulmones? En este momento estamos mejorando la cantidad de aire que ha entrado en ambos pulmones y por lo tanto mejoraremos la oxigenación. Perfecto. Es muy importante, Pepe, que sepamos que si el paciente usa oxígeno suplementario, debe hacer este ejercicio con el oxígeno suplementario. Ok. La segunda estrategia de respiración la vamos a hacer sentado en una silla y se llama respiración sumada. Esta respiración también va a mejorar los volúmenes de aire que entran al pulmón y se hace en 3 tiempos. Vamos a meter 3 volúmenes de aire de menos a más hasta llegar a una capacidad pulmonar total. 2, 3 y ahora sacamos suavemente el aire. La vamos a repetir, metemos 1, 2, 3 y sacamos. Y de esta manera estamos mejorando los volúmenes y mejoramos la oxigenación. Es importante no mover músculos del cuello ni de los hombros para no generar más gasto energético. Perfecto. Y te veo que traes aquí algo que nos vas a enseñar. Claro. Es importante que los pacientes que han estado en la terapia intensiva con una enfermedad grave siempre sepan si requieren usar oxígeno suplementario, se midan estos ejercicios con la oximetría de pulso y, por supuesto, si usan oxígeno suplementario, siempre seguir usando sus puntas nasales y su oxígeno. Una pregunta, Sara, y mucha gente dice que inflar globos ayuda mucho a los pulmones. ¿Sí o no es recomendable? Gente que no tiene acceso a un rehabilitador, que esperemos que sí después de estar en una terapia, ¿pero esto de los globos funciona? Fíjate que como hay diferentes tamaños de globos, son diferentes resistencias. Entonces nosotros sugerimos que hagan esto que se aprendió aquí muy sencillo, no necesitan un dispositivo extra para la diafragmática ni para la sumada, porque podríamos tener demasiada resistencia con diferentes tamaños de globos, entonces mejor
molesta. Perfecto, yo me acuerdo de chico, te daban uno de esos chiquitos y no los podía inflar ni nadie, era una cosa terrible. Es correcto. ¿Cuánto tiempo normalmente un paciente que ha estado grave en una terapia intensiva requiere de fisioterapia respiratoria? Hemos escuchado de personas que salen hasta con oxígeno un tiempo. Es correcto, dependerá de qué grado de desacondicionamiento físico y de debilidad muscular tenga, y justo para eso tenemos los ejercicios de brazos y piernas. Una vez que el paciente ya camina y ya puede mover las piernas, porque hay veces que salen en calidad de papel mojado, claro. Pepe, de la terapia intensiva no pueden ni mover la mano. Entonces vamos a empezar ejercicios muy sencillos, primero de calentamiento, y es contragravedad. Los primeros ejercicios para brazos que recomendamos son, vamos a levantar los brazos, a tratar de tocar el techo, al momento que voy metiendo aire, y ahí arriba hago 5 círculos pequeños hacia adentro y 5 círculos pequeños hacia afuera, en el momento en el que voy sacando el aire y bajo. El segundo ejercicio va a ser meter el aire al momento que subo mis brazos de manera lateral y bien alineado con mis hombros. Y aquí hago 5 ejercicios hacia adelante y 5 ejercicios hacia atrás en el momento en el que el paciente va sacando el aire. Y aquí estás reforzando mucha de toda la musculatura de la cintura escapular, que es la cintura de acá arriba, de los hombros y torácica. Es correcto. Y el tercero de brazos los vamos a hacer al frente, metemos aire y hacemos 5 ejercicios pequeños hacia el frente, 5 hacia atrás, perdón, 5 hacia afuera y descansamos. Okay. Y finalmente, Pepe, los ejercicios para piernas es caminar. Caminar de 3 a 5 minutos diarios y cada semana ir progresando 2 minutos. Perfecto. En estos ejercicios recomendamos mucho medirse la oxigenación, estar siempre arriba del 90%, usar oxígeno si lo requieren. Y una vez que esto lo tengan bien controlado, vamos a empezar ejercicios con resistencia. Doctora, hola, qué bueno que te conozco, que también nos estuvo apoyando. Y en este momento, pues queremos tener todo el agradecimiento contigo porque has ayudado a muchos mexicanos a sentirse bien, a salir adelante. Y a nombre de Sale el Sol y de todos los mexicanos que has ayudado, te damos este reconocimiento. Porque eres una gran doctora y una mexicana chingona. ¡Bravo! ¡Felicidades! Gracias, Rafa. ¡Ay, qué sorpresa! Pues mira, entonces... Gracias. Tenemos aquí un ejemplo de alguien que se puso bien, que estuvo, la pasamos por un túnelcito ahí. Sí, me estuviste apoyando. Gracias, no. Y ya vi qué es lo que hay que hacer, pero la verdad que has ayudado a mucha gente y eso es lo importante. Gracias. Porque el apoyo de ustedes, pues, es básico. Es un trabajo en equipo y es con mucho gusto y con mucho amor. Tenemos esta vocación de ayudar a todos y, por favor, cuídense todos. Muchas gracias, qué linda gracias, sorpresa. Gracias, felicidades. Gracias.